Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. How are you doing today? Good evening. Good evening. How are you today? Very well. That's nice. And the rest of you, how are you doing? Very well. Okay, that's good. And the rest of you? That's right. Great. Okay, great. Right. Okay, nice. Have you been working in the platform? Yes, teacher. Yes. Yes. Right, that's good. Así vi que algunos ya están listos casi para imprimir su certificado. That's nice. Okay. Los que no tienen que ir ya por lo menos por la sección 3, porque ahora vamos a terminar la 3. Ya tienen que tener la sección 3 terminada y el examen también de la sección. Midterm exam. Cualquier el quiz. Cosa. Sí, el quiz, el midterm exam. Ahora terminaremos la sección 3. Mañana ya empezamos la 4 y ya solo nos queda esta semana y la otra. Entonces esta semana van a empezar el proceso de inscripción al siguiente módulo. Dígame. ¿Hasta cuándo tenemos para hacer el examen? ¿Por dónde va? Sesión 3 terminada. Terminada. Ah, ok. Si puede hacerlo a más tardar el miércoles. Porque ya por ahí, sí, porque ya por ahí van a empezar a revisar. Ahora nos dijeron que hay personas que no han hecho nada de la plataforma y es preocupante. Pero usted está bien, si solo le falta el examencillo, está bien. Creo que se pueden ir. Gracias. Sí, esta semana les van a empezar a hacer el proceso de inscripción al siguiente módulo. Lo preocupante es que no hayan hecho ni la 1, ¿verdad? Pero creo que aquí no todos la han hecho ya, ¿verdad? Hasta la 3. Si no, córranle porque ya estamos para iniciar las inscripciones. Okay, well, today we're going to start with the conversation that we have in the platform. Esa conversación la tienen en la plataforma. La vamos a practicar ahora. Vamos a ver. Okay, that is the conversation that you have in the platform. The topic of this is he's cute. As you see, there are two ladies. They are checking a photo here in the cell phone and they say he's cute. What is the meaning of cute? Tierno, dulce. Alguien tierno, dulce, tierno. Como adorable, tierno, yes, cute. That's cute. Now, let's listen to the conversation for pronunciation and then you can ask me about vocabulary. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, do you have any question about the conversation? No. No. Okay, when we take the... Cuando vemos, acá dice... What's he like? ¿A qué se refiere esa pregunta? What's he like? ¿Qué te gusta? ¿Qué le, de él? ¿Qué? ¿Lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta a él? No. ¿Cómo es él, más o menos? ¿Qué te divierte?
Yes, yes. ¿Qué le gusta? No, como por qué le gusta. When you ask the question, it's like, what's he like? ¿Cómo es él? ¿Cómo es esta persona? Ajá, es para dar una descripción de la... ¿Cómo es esta persona? Ok. Y teacher, ¿cómo sabemos la diferencia entre cómo es esta persona y qué es lo que le gusta a esta persona? Es una bien diferente porque cuando nosotros preguntamos qué te gusta, usamos un auxiliar que esto lo vamos a ver ya a partir de mañana, que es otro... Es el do y el does. Mm-hmm. What do you like? O si yo le pregunto, do you like, te gusta, do you like Mexican food? ¿Te gusta la comida mexicana? Entonces, si usted escucha la pregunta, no la hago con el verbo to be. Do you like Mexican food? Yes, I like Mexican food. O yes, I do. Contestamos con ese auxiliar. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia, es estructura. Y aquí, para preguntar cómo es, entonces usamos el ser o estar. Uh-huh. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿No, no? No. Ok. Y son diferentes para preguntar cómo es una persona físicamente y cómo es en apariencia física y cómo es como su personalidad. Sentimientos. Exacto. Así es que son dos diferentes, ya se las voy a explicar. Ahorita les acabo de mandar la conversación al grupo de WhatsApp para que la puedan practicar con sus compañeros. Ok. Los voy a poner en grupo. Acuérdense de poner join o unirse para que puedan practicar en parejas. Algunas secciones van a quedar de tres. Ahí toman turnos para practicar. Good night, teacher. Good night. Hello. Oi. Okay, you get Suri, okay. Flor, and Rafael, right? Okay. Yo también no soy en grupo, teacher. ¿Cómo? Me salió lo del grupo, pero para regresar. Ah, ¿usted se salió? Le di aceptar y luego me decía regresar, se cierran 5 segundos. All play card rooms. Ok, sí, van a cerrarse otra vez. Open all rooms. Ok, ahorita. ¿Dónde estoy? No me encuentro. Hello. Hello. Ahorita estoy asignando otra vez. Tienen que dar clic en join o unirse. Nos sacó, nos desintegró el grupo, teacher. Sí, ajá. Ahorita tienen Ay, que dar. Ya me había emocionado. Join. No, ahorita. Bien emocionados, estábamos con Gustavo ya practicando. Sí, claro, teacher. Ay. ¿Qué pasó?
Ya los puse. Yo me quiero meter a una y creo que ahí fue donde para escucharlos. Pero ahorita ya todos tienen que dar join o unirse. No, yo sigo la conversación. Ok. Hola. Ok. Dale vos si querés empezar. Ok. Yo voy con Jim. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What his name? James. We call him. Oh, how old is he? He's 21 years old. What he like? Is he nice? Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. Okay. Si querés, hagamos al revés, cambiamos de. Y después le damos con el otro. Ajá, pueden cambiar y luego incluir al otro sí. Compañero. That's ok, it. Sí. Ok, teacher. Entonces empiezo yo. Who's that? She's only 12. She's the baby of the family. Good. now, Catherine and Osmin. Osmin. Yo soy Emma. Who's that? Osmin. Okay, Salvador. Okay. He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, well, how long is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. Okay. Teacher. Yes. Teacher. Teacher, y este es un mega grupo porque 8 habemos, teacher. Ya estamos todos. Sí, ya todos. Aquí estamos todos. Teacher, no se le escucha. Teacher, por Dios santo, hombre. Siempre que me salgo de mi grupo, la aplicación me pone en mute como automáticamente y a mí se me olvida que esta cosa me ha dejado en mute. Pero estaba viendo otros grupos que estaban en sección y después me regresé a la principal y vi que ustedes se quedaron ahí. Decían, not join. Me salió Abel, Gustavo, Salvador, Andy. Entonces me regresé a la sección principal y me sorprendió ver que estaban practicando y alguien por ahí dirigía y yo, wow. Es que no nos puso grupo. Sí, es que no nos salía. Hasta francés estábamos hablando ya. Hasta francés estaban viendo ya, ¿verdad? Pero no del hambre. Francés con café. Ay, y con crema. Ok. You did a nice job. Esta conversación está ahí en la plataforma. La pueden seguir practicando. Han hecho un buen trabajo. Para que suene un poco más fluido, la pueden pronunciar y luego pueden grabar la conversación, grabar su voz en esa aplicación de Buckaroo y después ponerla en el discussion forum. Eso es opcional, no es obligación hacerlo. Lo que les estaba diciendo son dos preguntas diferentes. Vamos a ver. Y es importante también tener mucho vocabulario. Ok, les voy a pasar unas presentaciones donde van a tener mucho vocabulario para describir. Con frecuencia describimos personas. Si queremos describir a alguien,
Ay, se me olvidó dónde está. Okay. What's as what is your, por ejemplo, bueno, aquí le voy a dejar solo así para que aquí puede ir un sujeto, el pronombre o el nombre. What's your sister? What's your best friend? What's your father like? Okay, ¿cómo es esta persona? Ajá. Esto es para describir personalidad. Okay. Por ejemplo, si me preguntan o le preguntan, what's your best friend like? ¿Cómo es tu mejor amigo? ¿Cómo es tu mejor amiga? Entonces no vamos a contestar usando like, sino que en el caso que fuera ella, she is loyal, es una persona leal, humilde, es una persona llevadera, happy, easygoing. Es una persona divertida, funny, y así. Funny. Eso es solo personalidad. Puedo decir happy, es una persona feliz también. Es una persona feliz. Hay otra palabra que se puede decir para ese tipo de personas que siempre andan contentas, chistando, brincando por aquí, con como que se han tomado un su Red Bull, siempre andan chistando, contentas y eso se llama cheerful. Son personas joviales, ajá, es jovial, alegre, divertida. Entonces en inglés se dice cheerful. Ajá. One L. What's? Puede ser, one. What's your best friend like? She's loyal, humble, easygoing, funny, happy, cheerful. Entonces necesitamos vocabulario porque una persona tiene cientos de cualidades, ¿verdad? No puedo decir, she is nice, good person. Nos quedamos cortos. Entonces esto dice, esta persona no tiene vocabulario o no quiere hablar, ¿verdad? Ahora, para describir a alguien físicamente, ahí usamos el do, what, does. Podemos your best friend, en este caso vamos a usar best friend, look like. Este es para describir a alguien en apariencia física. Ay, todavía me cuesta, no sé dónde está el signo de pregunta, ahí está. Ok, what does your best friend look like? Ok, she is tall, overweight, está pasadita de peso, overweight, she is tall, overweight, tiene el cabello rubio, she's tall, overweight, blonde, etc. Esta es para describir apariencia física. What does your best friend look like? Entonces ahí sí, ya es una descripción física, son dos preguntas diferentes. Y para esto, como les repetía, necesitamos vocabulario, que ese se lo voy a compartir en unos momentos. Luego tenemos otro que son las WH questions with be, que también es parte de lo que vamos a ver. Ya esto es como un repaso. Ya medio habíamos visto que las WH questions también se conocen como information questions. Esas no se pueden responder con un sí o con un no. Y siempre empiezan con una palabra que se conocen como WH words. ¿Se acuerdan cuáles eran las WH words? Yes. What? What? When? Where? Okay. How? Okay. So that's the topic about. Okay, no es esto. Yeah.
sure. Okay, this is WH questions with B. Ah, I don't know. Creo que es mi internet, ¿verdad? I don't listen. Igual no se escucha, teacher. Okay, so we're going to watch the video on how do we form WH questions with B. En este video se muestra cómo se forman las WH questions with B. Okay. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever WH words, we refer to the following: who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions with B. You're going to have a WH word plus the verb to be, plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, I'll close that window. Do you have any question on how to form WH questions? No. No, teacher, no. Okay, it's quite simple. So to form WH questions, remember the formula, es como seguir una fórmula. Primero van a poner la, dependiendo qué es lo que quieran preguntar, va a ser la WH word. Por ejemplo, si quiere preguntar qué, la WH word es what. What. Y luego va a ir el verbo to be, am, is, are, what is, what are, etcétera, dependiendo. Y luego sujeto y algún complemento y al final el signo de pregunta. Si queremos preguntar dónde, la palabra es where.
Esa es la WH word, where. Luego el verbo to be, Sam is, are, sujeto, complemento. WH word, verb to be, sujeto, complemento. Eso siempre así con las WH questions with be, cuando sea con el verbo to be. Okay. Now, las WH questions son muy utilizadas para dar información personal, personal information. Les voy a compartir esta presentación, luego se las voy a mandar al grupo de WhatsApp. Es acerca de las WH questions to share personal information. Para practicar en grupo. No. Eso, el mejor jugador, eso. Ok. Ok. ¿Cuáles serían las preguntas acá para decir he is Lionel Messi? What is the question? ¿Podría ser who is he? ¿Podría ser quién es él? Who is he? ¿O cuál es su nombre? What is your name? Vamos a decir, what is, who is he? Now, para saber la edad, aquí la respuesta fue, he is 29 years old. Cuando queremos saber la edad de alguien, ¿cómo preguntamos? En este caso, ¿cómo preguntaríamos? How old is he? Ahora, para la ocupación. Si yo quiero saber cuál es su ocupación. What is his occupation? Excellent. What is his occupation? What is his occupation? Quiero la nacionalidad. ¿Cómo decimos acá? Where is he from? Okay. Next. Ahora ponga el bicho. Now, ahí vamos mejorando, teacher. Para todos los gustos les puse aquí. Okay, she is Shakira. What is the question here? Who is she? ¿Quién es ella? She is Shakira. Ahora la edad. She is 40 years old. How old is she? Ahora la ocupación. ¿Cuál es su ocupación? What is his occupation? She's from Spain. El su de ella no es his. Her. Yes, her. What is her occupation? Her occupation, yes. Ese es el su de ella, ¿verdad? Now, para saber de dónde es ella. Where is she from? ¿De dónde es ella? Where is she from? Okay. No voy a poner a Maluma, teacher. No, se me quema la computadora. Okay. Let's see. Ahí ya son dos personas, ¿verdad? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Brad Pitt and Angelina Jolie. They are 53 and 41 years old. They are actors. They are from the United States. Now, the first question. ¿Cuál sería la pregunta acá? Who are they? Yes. Who are they? Son ellos. ¿Quiénes son ellos? It's plural. Who are they? Now, la edad de ellos. How old are they? How old are they? Who are they? Now, occupation. What is their occupation?
Este es el posesivo del su de ellos. Ajá. What is their occupation? Is their occupation. Ahora, ¿de dónde son ellos? Where are they from? Excellent. Where are they from? They are from the United States. Ahora, recordemos. WH questions. Las WH questions son para cuando necesitamos preguntar, necesitamos información. Ellas no pueden ser, no se pueden responder con un sí o con un no, como ya lo habíamos dicho antes. Por ejemplo, aquí preguntan, ¿de dónde eres? Where are you from? No podemos decir yes. Where are you from? Yes. No. No. We have to provide information. Tenemos que proveer esa información. ¿De dónde son ustedes? Where are you from? Nosotros somos. We are from Earth. Somos de la Tierra. Ahora recordando, who es para preguntar sobre personas. El who se refiere a quién, ¿verdad? Seguimos y tenemos ejemplos. Who are you? Who is he? Aquí tenemos la persona, tú, él. Utilizamos what cuando queremos preguntar sobre cosas, cuál o qué. En este caso, la cosa que queremos saber es nombre, aquí queremos saber ocupación. Where es para preguntar sobre lugares. How old es para preguntar su edad, la edad de las personas. Okay. Con frecuencia usamos contracciones para las WH questions cuando sea en speaking y en escritura informal. Por ejemplo, ahí vemos where is, where's, where's the mustard. Tenemos what is on TV, ¿qué hay en la televisión? What is on TV, what's, what is, what's, now. Aquí podemos practicar un poco. Who are they? They are aliens. Where is he from? The United States. They are astronauts. The question is, what is their occupation? He's an athlete. ¿Cuál sería la pregunta? He's an athlete. What is his occupation? His es el su cuando se refiere a él. Her es el posesivo de ella. His para él y her para ella. Now, he's a doctor. What is his occupation? He's a doctor. Number one. What is the question for number one? Where are you from? Where from? We. Where are they from? Okay. Where are they? Where are they from? It's a picture. Okay. Ajá, sí, se presta como para decir you o they, dependiendo, ¿verdad? Number two, firefighter. Firefighter es un bombero. What is his occupation? What is his occupation? What's his occupation?
Okay, what is his occupation? Let's see. His occupation. What is his occupation? Uh-huh. Number three, alien. Who is he? Who is he? Is he? Where are his from? Where is he from? Who is he? ¿Quién es él? He's an alien. And number four, it says 17. How old is he? Uh-huh. He's 17 years old. And so on. Okay. So, estas se las voy a compartir para que les quede ahí en su dispositivo. Okay. Luego tenemos, that's personal information, WH questions. Tenemos que hacer una práctica para ver ya con esta información, la vamos a ver, writing practice. Acá. Ok, acá tenemos un ejercicio en el cual vamos a completar estas conversaciones con WH questions. Tenemos que leer para saber de qué se trata, hay que leer la respuesta. Por ejemplo, aquí la respuesta dice, oh, he's a new student. Si me está diciendo, ah, él es un nuevo estudiante, entonces la pregunta fue, ¿quién es él? ¿Quién es ese? Look, who's that? Ah, oh, he's a new student. Ahora la respuesta dice, I think, yo creo, yo pienso, I think his name is Ming. Creo que su nombre es Ming. Entonces, ¿cuál es la pregunta? What's his name? What's his name? Ajá. ¿Cuál es su nombre? I think his name is Ming. Okay. Y ahí tienen que seguir. Escriban las preguntas en su cuaderno y luego vamos a revisar. Teacher, una consulta. Yes. Y cuando, ahora que está de moda esto de los LGTB y cuando no se sabe si es hembra o varón, ¿cómo se les dice? La pregunta. I don't know. Is she or is he? Ajá, ¿cuál es he o he? Sí, quizás sería. Depends your favorite. Is he or his? Is he or she? I don't know. Excelente respuesta, Aaron Nautis. Chair. Yes? What is share that? Or share that? Or share hat? Sir Hat. Ah, es el nombre. Number two. Es un nombre, nombre de la persona. Ah, okay. Mm-hmm. Okay, okay.
Okay, have you finished? So. I don't understand. Letter 8 and second sentence. Okay, letter 8, second sentence. Conversation 1, 2, or 3? Conversation 2. Conversation 1, 2, 2. Second sentence, this one. Yeah. Serhat, okay. Where are you from? I am from Turkey, from Istanbul. Uh-huh. Okay. But the next question, I don't understand. Le está dando una descripción. Dice, Istanbul es muy vieja y bonita. La ciudad es vieja y bonita. What is a question? Las que estuvimos diciendo hace poco. Para describir. ¿Cuál utilizamos para describir? Okay. Question like. What? He likes. What? No, ahí sería la Istanbul. Istanbul like. Ajá. ¿Cómo es what Istanbul? Like. Like. Ajá. What is Istanbul like? What is Istanbul like? Yes. What is Istanbul like? Okay. Finish, teacher. Okay. Let us check your work. Estábamos acá. Okay. In number one, I think his name is Ming. What is the next question? Ming? Where are his from? Where is he from? Where is he from? Excellent. He's from China. Conversation two. Serhat, where are you from? Where are you from? Serhat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. Now, next question. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. Next question. What's your last name? Okay, my last name is Erdogan. Conversation three. Hi, John. How are you? How are you? Excellent. How are you? I'm just fine. My friend Teresa is here this week from Argentina. And it says, oh, cool. What is she like? Excellent. What is she like? Oh, she's really friendly. Next question. How old is she? She's 28 years old. Okay, that's the exercise. Well, to describe, we are talking about description, and well, we have some vocabulary here.
And with this vocabulary, you finish the section B in the platform. Aquí tenemos un vocabulario, es el mismo que tienen en la plataforma. It's like, aquí está, letter A, it says pretty. Okay. Letter B, handsome. Y aquí tenemos, for letter A, pretty. Is she, right? Pretty es ella, es bonita. Cuando es un hombre, se dice handsome. Y así pueden ir. Vamos a practicar primero pronunciación y luego vamos a definir. Page 21, exercise 9. Word power. Descriptions. Part A. Listen and practice. A. Pretty. 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 Handsome. 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 Good looking. Good looking. Good looking. Good looking. Good looking. Talkative. 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 Quiet. 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 F. Funny. 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 Serious. 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 Shy. 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 Short. 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 Tall. 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 Hey. Friendly. 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 Heavy. 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 Thin. 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 All right. It's like thin. Be careful. Yes. What's the difference? Heavy and fat. Okay. Se utiliza más heavy porque fat es como pesado, no cortés. Es como despectivo decirle a alguien fat. Entonces se usa más heavy o también se puede decir overweight. Como gordito sería. Hay otro que es gordito, que es un como rellenito, chubby. ¿Ñoño también? No. It's very, okay. It's very fat. Ajá, hay este diferentes vocabulario que podemos utilizar para describir a una persona. Este se lo voy a mandar a su WhatsApp para decir cuando está acá. Hate. Hate se refiere a la estatura de una persona. You can say big or small. No para persona, no es muy común decir big o small en persona. Lo más común es que si alguien es bajo de estatura se dice short. Tall es a una persona alta. Una persona de estatura media, medium height. No es alto, no es bajo, es medium height. Old es para una persona ya mayor, old. Middle age es como más o menos de no tan vieja, tampoco es joven. Young es joven, young. Ahora de complexión de cuerpo, skinny es una persona delgadita, delgadita, skinny. Slim o thin es una persona esbelta, delgada, slim o thin. Ahora un muscular. Ya fortachón musculoso es muscular. Stocky es alguien bajito pero con músculo, stocky. Now, chubby es un persona regordete, como rellenito, that's chubby. Yeah. Obese or overweight, ya es una persona así pasada de peso. Fat se refiere a lo mismo, pero no, es mejor overweight. Fat es un poco offensive. Now, como vimos, para mujer pretty, y para hombre es handsome. Eso no se puede intercambiar. Es pretty, mujer es bonita. Un hombre es handsome, guapo. Handsome. Teacher, beautiful, yeah. Beautiful is for objects.
Beautiful se le puede decir a mujer, yes, y también objetos beautiful, pero a hombre no. Ahora, cute, es como adorable, tierno. Attractive es una persona atractiva y se puede usar para ambos. Attractive. Funny es una persona divertida. Elegant, una persona elegante. Beautiful y gorgeous. Beautiful es solo para mujer, ¿verdad? Gorgeous se puede usar para ambos. Gorgeous. Es encantador, encantadora. Gorgeous. Y ugly, pues, alguien feo. No, no cortés. y para, hay otro, hay más vocabulario para describir específicamente personalidad, que también se los voy a, es personalidad, hay mucho vocabulario para describir a una persona. That's only personality. En la presentación anterior vimos físico, para apariencia física, ahora vamos a ver adjetivos para describir personalidad. Acuérdense que entre más vocabulario usted tenga es mejor, es vocabulario, saber cómo decir. Generous is like in Spanish, es generoso, generosa, generous. Ambitious, ambitious es una persona ambiciosa. Modest, modest, modesto. Arrogant, una persona arrogante. Patient, it's like in Spanish, alguien paciente. That's patient. Then we got aggressive, una persona agresiva. Aggressive. Cheerful, es lo que les decía. Recuerden, es como con I la pronunciación. Cheerful es una persona jovial, divertida. Cheerful. Cheerful. We have considerate, una persona considerada. Faithful o loyal se refieren a alguien que es confiable, leal, faithful. Reckless es una persona imprudente, hace tonterías, es imprudente, no piensa, reckless, insensato. That's reckless. I am. You reckless? Oh, really? I am reckless. Easy going? Una persona easygoing es que se lleva bien con todo mundo. Una persona fácil de ser amigos es easygoing, llevadero. Now, curious es una persona curiosa. Shy, dijimos que era shy. Una persona tímida, yes. Now, selfish es una persona egoísta. Selfish. O sea, solo piensa en sí misma. Selfish. Stubborn. Stubborn es una persona obstinada, necia. Stubborn. Okay, you can call chatty or talkative. Es lo mismo, es para alguien que le gusta mucho hablar. Chatty or talkative. coward es alguien cobarde. Reserve or introverted es alguien reservado, introvertido. El opuesto es outgoing or extroverted. Outgoing or extroverted. Then we have honest, personas honestas. Unreliable es lo alguien en que usted no puede confiar porque no es honesta, persona unreliable. No tiene credibilidad, unreliable. Hardworking es una persona muy trabajadora, hardworking. Lo opuesto es lazy. Lazy es lo opuesto, una persona holgazán, holgazana. Now, creative es alguien creativo, creativa. Sensitive es una persona muy sensible. Es fácil que se ponga a llorar, triste, sensitive. Emotional, personas like en español, muy emocional. Es nervous, una persona nerviosa. Self-confident es una persona que tiene mucha confianza en sí misma. Self-confident.
Yo sé que lo puedo hacer, yo lo voy a lograr. Es una persona que confía en sí misma, self-confident, segura de sí. Jealous es celoso, una persona celosa, jealous. Ahora es tóxico. The picture is very luxury, teacher. Okay. Frank es una persona franca, ¿no? Siempre habla con la verdad. Reliable, trustworthy, es alguien igual muy confiable. Imaginative, una persona con mucha imaginación. Clever or intelligent, puede decir es para una persona que es muy inteligente. Clever, una persona sabia. Clever, intelligent. Picky, hay hasta una canción. Like, picky es una persona difícil de complacer. Nunca está a gusto. Es difícil llegarle. Es picky. Y ahí pero viene que le dicen picky a los que son así algo fresa. Sí. Sí, les dicen así. Pero igual es que como una persona, hay niños que no se les puede dar cualquier cosa porque no les gusta comer cualquier cosa, como ven en la imagen, eso es picky. Son complicados, difíciles de complacer, de que estén contentos, son muy selectivos. No, eso no, y etcétera. Okay, igual yo podría decir un picky customer, un cliente, picky customer. Un cliente difícil, ¿verdad? Ay, no, esta blusa no porque es muy, tiene mucho color. Esta no porque es muy pálida. Y así, es picky customer, una persona difícil de llegarle a lo que quiere. Okay, stingy, thank you. Okay, stingy es una persona tacaña. Stingy. No compartes, tacaña. Okay, so then we have tidy or neat. Tidy and neat, ambos se refieren a una persona que es muy limpia, muy ordenada. Untidy and messy, ambos son para una persona desordenada. Significa lo mismo. Sí. Untidy, messy. Messy. Desordenado o desordenada. Ese es vocabulario muy útil, hay que practicarlo, pueden hacer oraciones. Teacher, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre smart e intelligent? Básicamente son lo mismo, no hay ninguna diferencia. Puedes utilizar. Pero las dos se pueden usar para describir a una persona. Sí. Ok. Aunque, ajá, para una persona puede decir smart, intelligent, pero ahora con los dispositivos, por ejemplo, un teléfono, smart una computadora, smart TV, smartphone, smart, pero a ellos no se les dice intelligent. En cambio, a una persona sí le puede decir smart o intelligent. Okay. Con dispositivos es utilizado el smart, pero no el intelligent. No es común. Esa podría ser una diferencia si queremos buscar encontrar algo. Ahora, este vocabulario es importante, practíquenlo, describan todo lo que puedan. Pueden describir a su amiga, describa a su mamá, a su papá, a su hermano. No, pero en un papel, en el cabal, en el cuaderno, en el diario. En el diario secreto. Ahí pueden hacer oraciones, ponerle 5 adjetivos a cada persona. 5 adjetivos que describan a su mejor amigo, 5 a su mejor amiga. My best friend is very intelligent, loyal, talkative, honest, etc. Y así pueden hacer muchas oraciones para que vayan practicando el vocabulario y se les vaya quedando. Con esto se termina la sección 3. Pónganse al día. Escriban si necesitan ayuda y hay que terminar el midterm exam y mañana empezamos la sección 4, si se pueden adelantar, ver el contenido, perfecto. ¿Okay? Okay, teacher. Thank you. Okay, teacher. Okay. Thank you for sharing. Thank you, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you, teacher. Bye. Bye.